Estamos en el interior de la Catedral de Astorga. La Catedral de Santa María. Y nos hemos encontrado esta exposición que está fenomenal. Aquí vemos distintas esculturas que pone Zócalo Románico, restos de la antigua catedral. Finales del siglo XII, principios del siglo XIII. Impresionante, amigos. Pone cabeza románica. Virgen con el niño. Madera policromada. Cruz procesional de Castropodame. Plata cincelada y fundida del año 1592. Duarte Serrano. Impresionante, amigos. Virgen con el niño. Madera policromada. Siglo XIII. Santa Bárbara. Madera policromada. Siglo XVII. Vemos que tiene agujeritos. Eso es de la carcoma o algo así, yo creo. Está bastante, la pobre, bastante deteriorada. Aquí vemos a Santa Bárbara, anónimo, madera policromada, siglo XVI. Virgen sedente con el niño, madera policromada, siglo XIII. San Miguel Arcángel, Astorga, León, Museo de la Catedral, comienzos del siglo XIV. Impresionante. Calvario, hasta tercer cuarto del siglo XVI. Impresionante, amigos. Pasamos por este pasaje. Nos han dado un aparato para que vayamos escuchando las explicaciones del contenido del interior de la catedral de Astorga. Y seguimos, Museo, Plata Museo. Aquí vemos, estos son dos leones. Leones del siglo XVI, Museo de la Catedral. Impresionante, estos son dos leones que están aquí al lado de la puerta. Impresionante. Esto es madera, por eso está así resquebrajado. ¿Lo veis, no? Impresionante. Tienen ahí dos portavelas, están sujetando portavelas, unas velas. Seguimos. Tenemos Virgen del Niño en el gótico. Madera policromada. Impresionante, amigo. Relieves de los reyes de Israel. Astorga, Museo de la Catedral. Madre mía. Es impresionante. Amigos. Impresionante. Los relieves. Relieve del rey de Israel, Astorga. Pedro del Camino, Roberto, Tomás y Nicolás de Colonia. Impresionante. Bueno. Relieve del rey de Israel. Madre mía. Pedro del Camino, Roberto, menos nazi, Tomás, mi tata, Nicolás y Nicolás de Colonia. Impresionante. Impresionante relieve.
que las pinturas que pertenecen a un retablo pone vida, tentaciones, tormentos y muerte de San Antonio Abad, óleo sobre tabla, primer cuarto del siglo XVI. Impresionante. Impresionante, amigos. Mirad aquí el demonio. ¡Wow! Con pechos. Y mirad, ahí hay otro demonio. ¡Wow! Ya nos imaginamos lo que quiere decir, ¿no? No tengo que decir nada. Vale, seguimos. Aquí tenemos otro de los retablos a los cuales se refiere. Daros cuenta la de demonios. ¡Guau, guau! ¡Madre mía! Castigando. ¡Madre mía! Y aquí tenemos otro. Aquí vemos ángeles y demonios. Aquí vemos demonios y ángeles. No sé. Imaginaros. Seguimos. Aquí vemos más retablos. Y seguimos por este pasaje. Aquí estamos en una de las capillas de la catedral en Astorga. Y vemos distintas tumbas de personajes reconocidos, como podemos ver. De ahí parece un obispo, un personaje así representativo de la iglesia. Y aquí pues era parecido, con distintas pinturas. Aquí vemos otra tumba y aquí vemos un altar, un retablo en oro. Seguimos, amigos. Con el claustro, distintas esculturas de distintos obispos, por ejemplo, obispo constructor de la catedral de Astorga, Rodrigo. Obispo constructor de la catedral, Alfonso. Más obispos. Madre mía, pues sí que este nombre no le han salido muy allá. No le han sacado muy allá, perdón. ¿Eh? Y este le faltan los dedos. Y a este le falta la mano. La mano y una nariz. Y la nariz, perdón. Impresionante. Tenemos un candelabro. Impresionante. Tenebrario, madera dorada, siglo XIX. O sea que estos candelabros se llaman tenebrarios. Un sarcófago paleocristiano de Astorga. Carta de San Cipriano. Aquí tenemos más sarcófagos. Y aquí tenemos más restos. Restos de la catedral románica de Astorga. Y luego vemos aquí figura
yacente de un obispo de Astorga. Sería él. Seguimos. Aquí vemos restos románicos. Esquisto. Siglo XII, siglo XIV. Aquí se ve como un pie. Esto pues sería el hábito. Lo que queda de esa figura. Aquí vemos una escalera. Aquí vemos otra parte de la salida. Nos encontramos con otro de los habitáculos de aquí de la catedral de Astorga. Aquí vemos estas bandejas de plata. Ciriales, cruz procesional, báculo barroco y antorchas de plata. San Miguel. Virgen con el niño. Anillo del obispo San Ordoño II. Corona de plata anónimo siglo XVIII. Impresionante, amigos. Nuestra Señora Blanca. Pues hemos salido encantados de aquí, del interior de la catedral. Es una maravilla, es una preciosidad y los contenidos, bueno, impresionantes. Impresionantes. Amigos, gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.